tardes a todas, todes y todos. Bienvenidos a esta presentación de proyectos del Laboratorio Transmedia de la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, mi nombre es Manuel Brullón, yo soy el responsable de este proyecto de innovación docente número 145, que prorrogaremos para el próximo año, para el próximo curso, ya hemos hecho la solicitud. Y bueno, pues no puedo hacer otra cosa que agradecer a todas las personas que han participado en el proyecto de innovación, su tiempo, su trabajo, su energía, su creatividad, tanto a las docentes y docentes que forman parte del equipo, como por supuesto a los estudiantes y las estudiantes, que sois al fin y al cabo quienes lleváis el protagonismo y quienes lleváis también al final la energía en el día a día en este proyecto. Me imagino que todo el mundo conocerá esta famosa página web, ucm.es/transmedialab, es un poco la casa madre del proyecto de innovación. Y simplemente quería indicaros que en la pestaña laboratorio, que está arriba a la derecha, ya van estando disponibles los resultados de este proyecto. Dos de ellos ya están disponibles para consultar y descargar. Uno para descargar, que es la antología Cielo Interior de Neones Rajados por un Gigante. El número uno de la colección Laboratorio Transmedia, que esperemos que tenga un buen futuro en los años sucesivos con otras compañeras y compañeros que lleven adelante sus propias publicaciones. Y por otro lado, pues también está aquí ya disponible Strandmon, el proyecto Transmedia de otro grupo de compañeros que también han venido trabajando durante el primer cuatrimestre. También irán incorporándose algunos trabajos, creaciones de años anteriores. El proyecto Bodas de Sangre 4.0 del curso 2019-2020, el terrible año del confinamiento. Y luego también estará dentro de muy poco disponible el número 2 del Laboratorio Transmedia, que no sé si tiene título, después nos lo dirán sus autores y autoras cuando llegue el momento de la presentación. Por mi parte, pues nada más, muchísimas gracias y voy a pasar la palabra al profesor Juan Manuel Díaz Ayuga, que es también un importante miembro del equipo de trabajo de docentes de este Laboratorio Transmedia. Bueno, ¿se está encendido? Sí, hola. Sí, parece, ¿no? Bueno, de todas formas, me escucháis, ¿no? Nada, hola a todos. Es que me parece que no... ¿Sí? ¿Se escucha? Ahora, ¿no? Vale. Oh, qué bien, perfecto. Nada, bueno, muchas gracias a todos. Tampoco tengo mucho más que añadir. No quiero quitar mucho tiempo a la presentación de estas tres antologías. Bueno, dos antologías, ¿no? Y Strandmon, ¿no? De proyectos transmedia a partir de un relato muy conocido de Julio Cortázar, ¿no? De esa continuidad de los parques. Entonces vamos a empezar con ese primer número del Laboratorio Transmedia, que como comentaba Manuel, ¿no? Ya está publicado, que es Cielo Interior de Neones Rajados por un Gigante, y lo va a hacer nuestro compañero Rubén. Sí, Rubén. Ahí. Rubén, está descargado el documento, si tú lo quieres mostrar, vas pasando. Vale. Buenas. En primer lugar, antes de empezar con mi intervención, me gustaría agradecer al profesor Manuel Brullón por la criatura que nos ha realizado desde el principio del curso de esta asignatura hasta el día de hoy, aquí estando presente en este auditorio, y también tanto él como el profesor Juan Manuel por haber ayudado a desarrollar este evento donde presentar esta obra, que se titula Cielo Interior de Neones Rajados por un Gigante. Esta historia comienza un día martes, un 28 de septiembre, para ser más específicos. Allí, en el aula 530 del edificio de la Facultad de Ciencias de la Información, me encontraba junto a mis compañeros de clase, recibiendo una conferencia del escritor mexicano Amadís Ros acerca del género de ciencia ficción, mediante la cual, más adelante, desarrollaríamos cada uno de nosotros nuestros propios personajes. Es interesante pensar en cómo ha cambiado todo desde aquel día, viéndolo, estando aquí ya sentado. Amadís Ros dejó de ser simplemente un escritor y se convirtió en el padrino de esta obra. Y aquellos personajes que nosotros creamos ese día son quienes hoy protagonizan y dan vida a Cielo Interior de Neones Rajados por un Gigante. Esta es una antología conformada por tres secciones y siete obras, de las cuales les iré hablando a continuación. En primer lugar, bueno, evidentemente existe la editorial realizada por el profesor Manuel Brullón,
Después tenemos los prólogos. Creo que es más conveniente agrandarlo un poco. Después tenemos también un prólogo realizado por el profesor Manuel Brullón, llamado Nuestra única posibilidad de éxito es adelantarnos. Y también otro prólogo por parte de Amadís Ross, que quien ya mencioné, padrino de esta obra, llamado Lo exhegemónico. Algunas palabras. Y habiendo terminado con esta parte de prólogo, comenzarían propiamente los relatos con la primera parte, titulada Mundos Fantásticos. Esta es titulada de esta manera, puesto que los relatos que la conforman se caracterizan por incluir personajes y seres y mundos propios de la fantasía, por más de que pertenezca propiamente al género de ciencia ficción. Como podrán ver más adelante al compararlo con otros escritos de esta obra, esta tiene una fuerte parte fantástica. Y lo primero de sus escritos es Kepler 442b, realizado por Jonathan Pérez. Él, como dato curioso aquí, él realmente no forma parte del grupo de clase, sin embargo, él, al pertenecer al máster y al conocer al profesor Manuel, él, pues, se incorpora porque este relato posee un fuerte elemento fantástico y, si bien es cierto, es el más corto de esta antología, no se dejen engañar por el hecho de que sea el más corto, porque la calidad de la escritura de este relato es muy grande. Realmente es un relato muy completo, muy bien realizado, el cual cuenta la historia de Salvador Ballester, un científico jubilado, el cual está realizando unas observaciones acerca del espacio y encuentra esta estrella, Kepler 442, y son las observaciones que él realiza las que dan vida a este relato, así que yo particularmente les invitaría a leer este relato. Lamentablemente Jonathan no nos acompaña hoy acá, pero no está de más mencionar su obra. Después empezaríamos con Salok, que es este monstruo que ven acá en esta ilustración. Y Salok es un escrito realizado por un compañero mío de clase llamado Alejandro Laje. Él lamentablemente no nos acompaña acá, pero muy gentilmente me dio unas palabras que él realiza con el fin de describir lo que es Salok, y la cual les voy a leer a continuación. Salok forma parte de una historia que llevo escribiendo desde hace varios años. Empecé a escribirla cuando varias preguntas empezaron a surgir en mi cabeza. ¿De dónde surge la maldad? ¿De verdad existe la libertad? ¿Hasta dónde puede llegar la manipulación? Salok narra una historia oscura, llena de violencia y destrucción, llena de sueños rotos y promesas incumplidas, peligros a los que la humanidad debe de enfrentar, secretos con los que deben de cargar, porque todos alguna vez hemos sentido que no podíamos más y llevábamos una carga demasiado pesada. Los personajes de este relato son como todos nosotros, personas corrientes que deben luchar por tratar de construir un mundo mejor, porque al menos debes de intentarlo, o de lo contrario habrás perdido. Aunque nos cueste muchas veces verla, incluso en la más desoladora de las situaciones siempre hay una luz. Hay un personaje en este relato que representa la esperanza y su nombre es Edward Eon. Él representa esa esperanza que está en nuestro interior y depende de nosotros dejar que salga esa luz. El miedo es el peor enemigo de la esperanza y ese miedo es personificado por los terroríficos monstruos a los que se enfrenta Edward. Por último, las páginas de este relato nos ofrecen una visión interesante y auténtica sobre el mundo, donde el mal y el bien se mezclan, y el uno no puede existir sin el otro. Muestro lo que llamo el vórtice de perspectivas, que establece cómo muchas veces ponemos nuestra razón y actos por encima de los demás. Este vórtice desemboca en enfrentamientos y conflictos que derraman sangre. Los errores del pasado se repiten una y otra vez en un ciclo que parece no tener fin. Con el tiempo, alguien se alzará y se mantendrá lo suficientemente firme como para romper ese siglo. Y alguien puede ser cualquiera de nosotros. Si no lo intentamos, ese ciclo nunca se romperá. Como alguna vez dijo Isaac Asimov, no hay naciones, solo hay humanidad. Y si no llegamos a entender eso pronto, no habrá naciones porque no habrá humanidad. Como podrán ver por lo que me pasó mi compañero Alejandro, este es un relato bastante cargado de terror y que
Personalmente me gustaría añadir que es el más largo de esta antología, el cual se caracteriza porque tiene más de 30 páginas, es largo para lo que se desarrolla en esta antología y realmente, vamos, les invito a leerlo porque es un relato que yo tuve la oportunidad de leer y es muy bueno, así que los invito a leerlo. Como podrán ver, consta de varias partes. Capítulo 3, por ejemplo. Y en total, sin mal no recuerdo, son unos 7 capítulos los que conforman a este relato Salok. Efectivamente, 7. Y bueno, tras haber terminado con lo que son los mundos fantásticos, llegamos a una especie de punto intermedio en nuestra antología, puesto que, como ya dije, consta de 3 partes, y hemos decidido titularla Estación Espacial. Esto básicamente por hacer alusión a lo relacionado a la ciencia ficción, a la cosmogonía en cierta manera. Y esta sección consta únicamente de un relato, lo cual a simple vista puede parecer una decisión un poco osada. ¿Por qué poner un relato para una sección? Sin embargo, cuando lean esta antología van a entender el porqué. La sangre de los suplicantes, que es un relato escrito por mi compañero Javier Urzainqui, que se encuentra allí, sentado, saludo, es un relato que no podíamos acoplarlo ni para los mundos fantásticos, ni para los mundos distópicos, que, spoiler, es la tercera parte de esta antología, puesto a que tiene una unión de ambas partes, de lo distópico y de lo fantástico, que es tan, tan única del estilo de redacción de Javier, que le tuvimos que dar su propio espacio para servir como intermedio para esta antología. Y ya sin más que añadir, me gustaría invitarlo para que nos hable un poco acerca de lo que se trata su relato, La sangre de los suplicantes. Buenas tardes a todos. Creo que soy el abuelo de la facultad. Vamos, quería... No puedo quitarme la mascarilla. Por problemas médicos no me puedo quitar la mascarilla. Mi sobrina esta mañana ha venido a verme y me ha dicho que ni se me ocurra, que soy persona de riesgo y que ni se me ocurra quitarme la mascarilla. Bien, la parte que he escrito yo, quisiera hacer una pequeña introducción y quisiera decir lo siguiente. Vivimos tiempos difíciles donde lo verosímil tiene más prestigio que lo verdadero. Y ese mundo de lo verosímil está lleno de arbitristas con soluciones milagrosas para cualquier problema del día a día a la humanidad. Por ejemplo, ahora nos proponen, en plena crisis energética y para ahorrar consumo eléctrico, que abandonemos la dieta mediterránea y pasemos a comer jamón de bellota 100% ibérico. Afirman, y no seré yo quien en este punto les discute, que su consumo evita la necesidad de utilizar el horno, la vitrocerámica e incluso el frigorífico. Pertenezco a ese grupo de convencidos, al igual que Freud, de que hay vida inteligente fuera de la Tierra. Prueba de ello es que todavía no nos han visitado. Ante esta afirmación, muchos de ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué guardan exactamente los norteamericanos en el Área 51 en el desierto de Mojave? Se lo diré. Desde luego, ningún cadáver alienígena. Lo único que esconden allí son las babas de Mónica Lewinsky y un manual de acogida de extraterrestres titulado Ética de la siesta, donde se pone en su sitio ese supremacismo moral protestante contenido en las teorías de Max Weber. Les diré más. Está escrito por un español que formó parte de un antiguo programa de la NASA denominado Adopte a un madrileño. Por otra parte, Lao Tse nos decía en el Tao Te Ching que se puede visitar el mundo sin salir de casa y se puede ver el cielo sin abrir la ventana. Cuanto más lejos vas,
menos conoces. Por eso el sabio no viaja. Excluía de este aforismo para sedentarios, en un país que ha construido la Gran Muralla, a toda esa tribu de flaners, amante de la obra pública, que pulula por doquier. Pero como yo no soy sabio, ni flaner, ni tampoco tengo mucho que decir, aunque quiero decirlo igualmente, y tan solo he venido para hablar de nuestro libro, les voy a leer unos breves fragmentos del mismo. En aquellos campos de la ira, el viejo rotulado nazi Arbeitsmachtfreiheit había sido sustituido por solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente, de la terraplanista Mae West, la misma Mae que decía que lo único que le interesaba de los hombres eran esos 40 centímetros. No costaba deducir que se estaba refiriendo al fémur. Hambre que espera altura no es hambre pura, rezaba el cartel dibujado en el frontispicio del burdel del campo de exterminio al que fui destinada. Pensé que aquel lugar era, además de una trampa para surrealistas con mala conciencia. Aquel sábado, en el karaoke, después de mocedades, sonaba Stranded, de Van Morrison. A todos los capos analógicos y cimarrones fulleros les gustaba arrimar cebolleta. Me toca en suerte un androide alcalino del encaste Duracell. Siento sus babas, el primer latido del asco y ese aliento de grisú envenena la melodía. Poco después, cansada de bailar con el rijoso, le pregunto: ¿tú crees en Dios? Sí, me respondió medio azorado. Pues déjale sitio en medio. Traumatizado y deprimido, veo que se desvanece porque lleva las pilas con poca carga y los ojos con mucha noche. Abandona el lugar y terminó el garden party haciéndole un francés de capricho a un gallo. Quisiera finalizar y despedirme de ustedes agradeciendo a Manuel Brullón, nuestro profesor de literatura, todo el esfuerzo que ha realizado para sacar adelante este proyecto. Yo envidio a todos aquellos alumnos que vayan a disfrutar de su magisterio de ahora en adelante. Yo siempre podré decir, a mí me dio clase Manuel Brullón. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Bueno, ya escucharon parte de lo que es La sangre de los suplicantes y creo que habiéndolo escuchado, entienden por qué tuvimos que dar una sección a él solo, ¿no? Creo que tiene demasiada personalidad como para juntarlo con los demás sin que nos opaque. Bueno, ya pasando de la estación espacial y volviendo propiamente a lo que corresponde a esta antología, llegamos al tercer y última sección, bueno, que puede ser segunda parte. La verdad es que lo es, pero sí. Que es la de los mundos distópicos, que son relatos más orientados a mundos reales que están al borde de un desastre. Y el primero de estos tiene un nombre que realmente tiene bastante coherencia con ser el primero de esta sección, puesto que se llama El origen del mal. Y esta le corresponde a mi compañero Rubén Javardo. Él, lamentablemente, se encuentra enfermo, por lo cual no pudo asistir a este acto. Sin embargo, él también me hizo llegar una sinopsis breve acerca de su historia, la cual les leeré a continuación. En un mundo gobernado por la tecnología, Jack, perteneciente a una organización secreta conocida como los Usurpadores, deberá de afrontar retos y una verdad que hasta ahora había sido ignorada: el verdadero paradero e identidad de su padre. Para hacerlo, contará con la ayuda del Glow, un dispositivo de transmisiones eléctricas en el cerebro que le permite descubrir los recuerdos de los criminales más buscados del mundo. Un relato cargado de emoción, acción, ambientado en un mundo no distópico pero al borde del colapso. Una intricada trama en la que todos mienten y donde el protagonista deberá de descubrir los secretos de todos los que le rodean, mientras una guerra entre los usurpadores y la revolución se avecina. Javardo, mi tocayo, él, aparte de ser buen amigo mío, debido a que yo lo soy, pues me hace llegar al momento de entregar este trabajo, esto a modo de anécdota, su relato, para que yo le diera mi opinión respecto a lo que él había hecho. Y realmente, algo que yo siempre he admirado de él es que tiene una capacidad de redactar muy concisa y te atrapa. No sé cómo ponerle una palabra más concisa. Él tiene un estilo muy encantador de escritura
el cual hace que el relato se te pase rápido, por más de que tenga una determinada extensión. Entonces, por ende, me gustaría pues también hacerle la mención a este relato. Pasando al siguiente, que también le corresponde a su compañero de pueblo, Luis Pérez, el cual es titulado Freehead y Justicia, la historia de Ingen Regler. Lamentablemente Luis tampoco pudo venir, pero también me hizo llegar su información, la cual también les presentaré a continuación. Es la década del 2060. El mundo se encuentra devastado después de la Gran Tercera Guerra Mundial. Los países se encuentran divididos y el aire se respira denso y árido tras la lluvia de fuego que desoló la superficie del globo terráqueo durante el conflicto. Todo parece ir a peor. La corrupción de los dirigentes de los países es latente, y la codicia y feroz tiranía envenena las venas del organismo político de las potencias internacionales. Pero el rumbo del planeta podría cambiar cuando un grupo de anarquistas localizados en el sur de Noruega empiezan a agitar las almas de las personas que sufren la opresión que dirige sus vidas hacia un final fatídico. La historia arranca cuando, en medio de esta ebullición, a nuestro protagonista y líder del grupo anarquista, Ingen Regler, se le aparece una oportunidad única para tomar el timón del poder mundial. Regler se verá entonces atrapado en un enrevesado laberinto de contradicciones en las que su sed de venganza tendrá que verse la cara con las fuertes convicciones y valores que abanderan el sentido de su vida. Así es como la lucha interna de un hombre escondido en el último pueblo del sur de la península escandinava podría cambiar el sentido de la humanidad para siempre. Como verán, este es un relato también distópico que se basa en el dilema del bien y el mal del hombre, dado que habla de cómo el mundo está así de cerca de poder ser aniquilado por las potencias mundiales y el peligro que puede representar este armamento. Entonces, él, de manera magistral, plantea su percepción de esta situación en este relato, titulado Freehead y Justicia, el cual también forma parte de esta antología. Y pasando al siguiente relato, pues finalmente llega a mi turno, el de mi obra, Diamantes de la Noche. Lo primero que me gustaría decir rápidamente es que, a diferencia del resto de mis compañeros de grupo de esta antología, yo no soy español. Yo nací en Caracas, Venezuela, el 4 de julio, y mi influencia latinoamericana y venezolana creo que se nota dentro de mi relato, puesto que ese es el lugar que decidí que fuera el ambiente para esta historia. Y antes de empezar propiamente, algo en lo que se diferencia mi historia del resto de compañeros es que decidí incluir la ficha de descripción de los personajes. El motivo por el que tomé esta decisión es porque, de manera puede ser inteligente, puede ser también bastante estúpida, escogí empezar la historia por la mitad. Esto que ven aquí, Diamantes de la Noche, no viene siendo el inicio ni el final de una historia. Es un punto intermedio. Y entonces realmente no podrías entender las interacciones entre los personajes si no te presentaran de antemano cómo son ellos, cómo se relacionan, el porqué de sus acciones. Entonces, bueno, decidí incorporar esta ficha biográfica con los personajes. Tenemos al protagonista, Adrian Hill, que en cierta manera viene siendo una especie de alter ego mío. Su psicología es básicamente la mía, pero luce completamente diferente a mí, como podrán ver cuando lean el relato. Verán, tiene el pelo azul, marrón, enrulado. No hay mucha comparación más allá de la psicología. Después tenemos a Florencia, que viene siendo su compañera en esta aventura, que es una persona también reservada, bastante fría y calculadora, metódica, muy inteligente y también con mucha confianza para decir cuando algo no le gusta y para dirigir los planes, como la pueden ver acá. Después tenemos a Katau, que es la primera instancia en la que se pueden demostrar esta influencia venezolana propiamente. Katau en el dialecto Wayunaki, que fue el que decidí usar como base para este relato, significa vida. Y el motivo por el que decidí ponerle este nombre a este personaje se debe a que ella
es una persona con una personalidad radiante. Realmente es el alma de la fiesta, por así decirlo. También una persona muy cálida en sus interacciones. Y en cierta manera se considera la madre del grupo, por así decirlo. Puesto que en esta organización en la que se narra en la historia, donde todos son relativamente jóvenes, ella es la mayor y siente la necesidad de, si bien es cierto, darles la libertad a ellos de poder vivir y poder desarrollar su vida, pues también ella es la que tiene el mayor cuidado. Como podrán ver acá, este es el dibujo que hice. Y por último, en los personajes tenemos a Ciro. Ciro fue, por así decirlo, una especie de fever dream cuando lo escribí. Es un personaje totalmente caótico psicológicamente, no tiene pelos en la lengua, realmente. De hecho, es, como podrán ver en esta segunda línea, lo llamé el icono metrosexual y pansexual, que indudablemente le haría falta a cualquiera para estar completo en la vida. Así de radiante es su personalidad. Y bueno, ya saltando de los personajes, les quisiera decir que mi historia consiste en que estos personajes pertenecientes a una especie de organización que busca evitar que el mundo sea destruido, básicamente, por un ente maligno llamado la Madre Devoradora. Ellos descubren que los miembros de esta organización están negociando con un material ficticio llamado Aturulanio. El Aturulanio, pues, Aturula en Wayunaki significa relámpago, y algo que destaca en la región Guajira, que es de donde se ubican esta tribu indígena, es que existe el relámpago del Catatumbo, que es un patrimonio natural de la humanidad. De allí esta inspiración. Y bueno, entonces los miembros de esta organización deciden intentar interceptar esta especie de narcotráfico, se podría decir, que ocurre en esta escena. Y bueno, cosas pasan, vamos a decirlo así. Este fragmento tiene un final abierto, pero si quieren saber qué es lo que ocurre, yo no se los voy a decir. Van a tener que acudir aquí al Laboratorio Transmedia para poder saber qué es lo que ocurre en Diamantes de la Noche. Y ya para cerrar con esta intervención por parte del el cielo interior de neones rajados por un gigante, falta un último relato, el cual corresponde a mi compañero también aquí presente, Rafael García, el cual es titulado La Búsqueda, y del cual él, con toda la grandilocuencia y gran retórica que tiene, les va a hablar a continuación. Buenas tardes. Gracias, Rubén. Cuando me senté ante la página en blanco de mi ordenador para tratar de componer lo que finalmente sería la búsqueda, solo era consciente de dos cosas: descubrir cómo contar lo que deseaba y, más importante para mí, encontrar qué es lo que quería narrar. Me motivaba la pequeña vanidad de que lo narrado fuera un relato que llegara a atrapar la atención de quien lo leyera. Y dentro del marco de la ciencia ficción, poco a poco fueron acudiendo a mi mente recuerdos de una vida que ya me ha hecho ver, experimentar, vivir muchas experiencias. No es una cuestión de ser más listo, sino de tener más años. El camino estaba por hacer, y poco a poco surgió una idea con la que fui dando los pasos para recorrerlo. Esta idea era tratar de unir lo ya vivido por mí al presente en el que todos estamos inmersos, para posteriormente dar una visión de un futuro que esperemos no sea más que una distopía. A lo largo de muchos años de mi vida me ha acompañado, como a tantos y tantos otros seres humanos, el escalofriante pensamiento de que nuestro mundo estaba en un gravísimo peligro. El miedo era una constante en nuestra existencia. No se trataba de un miedo a lo que pudiera ser cotidiano y de alguna manera evitable. Era un miedo a algo mucho más terrible, casi espeluznante. Hablo del terror a la desaparición completa de nosotros como especie y de nuestro mundo como el hogar en el que habitamos. Durante la segunda mitad del pasado siglo XX,
Las dos superpotencias que se repartían el planeta en todos los aspectos vivieron una escalada militar plena de sinrazón y de peligros inminentes. En el año 1962, por ejemplo, durante la crisis de los misiles, la humanidad estuvo al borde de una tercera guerra mundial que hubiera sido devastadora, una guerra nuclear que hubiera arrasado con nuestro modo de vida. El ansia de poder y de control del planeta movía la maquinaria de la locura. Las siguientes décadas fueron de un aumento incontrolado de la agresividad y de las amenazas, basados en un rearme más y más descontrolado. Llegamos a saber que ambas potencias y sus aliados poseían armas nucleares para destruir 5 veces la Tierra. La creación del escudo antimisiles por parte de Estados Unidos fue vista como una provocación por el otro bando. Hasta lo defensivo se convertía en agresivo. Las amenazas eran permanentes y el miedo se apoderó de muchos de nosotros. Ucrania llegó a ser la tercera potencia nuclear del planeta. Con la mirada de hoy, qué ironías tiene el destino. Ese terror al desastre nuclear fue la base de mi relato y la narración de la destrucción que en él se produce. Desgraciadamente, los hechos que estamos viviendo en estos días ponen de relieve que la amenaza no ha desaparecido. Ucrania nos hiela la sangre y se vuelve a hablar de armamento nuclear. No obstante, por el momento, el lugar hegemónico de nuestro miedo, de nuestra preocupación, no lo ocupa el cataclismo nuclear, sino que lo hace la crisis climática en la que estamos inmersos. Parece que somos incapaces de convencernos de que nuestro hogar no tiene repuesto, de que o es aquí o no viviremos en ninguna otra parte. La necesidad del crecimiento constante e ilimitado de nuestras sociedades ricas hace que no seamos conscientes de que los recursos de la Tierra son finitos y de que la búsqueda permanente de más y más riqueza hace que nos acerquemos de forma muy peligrosa al cambio climático que espero que no sea irreversible. Estamos esquilmando la Tierra. He querido mostrar una ficción de un mundo que era y que terminamos destruyendo. Un mundo que deseo fervientemente que no sea más que un relato. Pero a pesar de visiones apocalípticas, he querido dejar mi pensamiento de que la esperanza es algo bueno y necesario, de que la esperanza al final nos puede hacer mejores. Yo confío en que si nuestra voluntad es fuerte y nos impulsa hacia fines loables, no estaremos escribiendo el fin de la historia, sino una evolución, un cambio. Porque debemos anunciar serenamente que otro mundo es posible. Por último, quisiera felicitar a mis compañeros que con sus fantásticos y atrayentes relatos han hecho posible esta colección, este primer número de la colección del Laboratorio Transmedia titulado Cielo interior de neones rajados por un gigante. Y no quiero dejar de mencionar el fantástico trabajo y la dedicación de nuestro profesor Manuel Brullón y esencialmente, desde mi punto de vista, el entusiasmo, el contagioso entusiasmo que clase a clase nos ha ido transmitiendo. Muchas gracias por todo. Otra vez, no sé si se escucha, ¿no? ¿Sí? ¿Nada? ¿Un poco? Bueno, ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, por esa presentación tan maravillosa. Y además, bueno, incluso aún no estando presentes algunos de vuestros compañeros, ¿no? Has podido dar una imagen muy, muy detallada, ¿no? Y muy amplia de ese proyecto tan, tan interesante, ¿no? De cielo interior de neón rasgado por un gigante, ¿no? Bueno, pues ahora pasamos a la segunda de las antologías, al segundo número del Laboratorio Transmedia. Próximamente en las mejores librerías. Está todavía, digamos, en proceso.
Digamos que el proyecto empezó un poco más tarde, porque vosotros empezasteis, ¿no?, en el primer cuatrimestre, y esta segunda edición, ¿no?, pues empieza en el segundo cuatrimestre, pero ya de momento, pues bueno, nos van a contar, porque tienen título, estructura de la antología, y por supuesto tenemos los microrelatos. Así que cuando queráis, David y Diego. Bueno, no sé si me escucha. Sí. Yo soy Diego Cubillas, él es David Priego, y estos de aquí son mis compañeros de segundo A de literatura y medios de comunicación. Y bueno, pues como decía nuestro profesor, pues esto surgió de una idea, de una práctica que se trataba de hacer un microrrelato de terror cotidiano. Era una práctica que, como de costumbre, hacíamos pues al final de cada clase, y nos propusimos hacer pues esto, un microrrelato de terror. Esta práctica evolucionó y al final ha sido una recopilación, una antología de todos estos microrrelatos, que va a llevar el nombre de Hasta el último latido. Desde que nos lo han propuesto, pues nos hemos reunido, hemos trabajado, y aunque todavía, pues como acabamos de decir, no está publicado, vemos el final, el producto final, pues más cerca. Y básicamente consisten en unos microrrelatos de aproximadamente una cara, es una extensión bastante breve, que os van a dejar con el corazón en la boca, pero que os van a encantar, y que espero que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hemos disfrutado haciendo. Espera, se me escucha. Yo solo quiero añadir que al igual que ha hecho Rubén y al igual que ha hecho Diego ahora, quisiera dar las gracias a la Complutense y al Laboratorio Transmedia por permitirnos a nosotros también crear nuestra propia antología, que se separa en temática y distensión, ¿no? Dado que son bastante más largos, aunque son menos los relatos de ciencia ficción, pero que espero que los nuestros, con temática de terror y también con monstruos espaciales, os gusten igualmente. De hecho, hoy hemos preparado una lectura común. Algunos de nosotros leeremos nuestro relato, que al ser corto, pues, y al no estar todos, ya que esta antología constará de 20 relatos, pues podemos leerlos aquí, ¿no? Entonces, como ya he dicho, aunque hemos sido 20 compañeros los que hemos escrito, vamos a leer 10. Les presento y que suban, para que cada uno puedan presentarse a sí mismos otra vez y que puedan leer su microrelato. De acuerdo, que suban Ainara, Clara, Marina, Paula, Laura, Martín y Alejandra, que serán los compañeros que leerán sus microrelatos. Bueno, también decir que esta antología está dividida en tres partes. La infancia, la juventud y la edad adulta, que bueno, según vayamos leyendo vais a entender por qué está dividido así, y esperemos que os guste. Que, bueno, supuestamente empiezo yo leyendo. El mío es un relato que se encuentra dentro de la sección de infancia, y que bueno, ya que estaba aquí, pues me han dicho que empezase yo, sin problema. Vale, yo soy David Priego y mi relato se llama Tomás. Tomás vivía feliz con sus dragones, sus hadas y su mágico bosque. Jugaba, reía y cantaba hasta llegar la noche. Sus fantásticos amigos y él, su refugio mental. Ellos significaban para el pequeño niño la paz. Una paz interrumpida solo por el caer del círculo de fuego, cuando más frío él tenía y cuando, desde su lugar secreto, oía a las bestias aullar. No recordaba por qué, ni desde hace cuánto, pero el ruido que producían, aunque parecido al de sus gigantes compañeros, le angustiaba y lo hacía entristecer. No fue así la noche en que los aullidos se transformaron en crujidos de ramas y un murmullo que le sonaba familiar, voces, voces humanas, voces de verdad. Se descubrió entonces la manta que lo tapaba y vio ante él caballeros de armadura azul y espadas de luz. Luz que bañaba a Tomás, pero que no lo hería, sino que le daba seguridad. Alguien por fin venía a librarlo de aquel mal.
y lo debían de haber logrado, pues no oyó nada que le hiciese pensar que los monstruos de los que se había ocultado lo hubieran de esperar fuera de su escondite. Parecían agitados los caballeros al principio, pero esa emoción cambió en su rostro y al verlo a él respirar. Sentirían alegría de encontrarlo, y él de que lo pudieran encontrar. Se lo llevaron rápido a palacio, en una nave que vertía de luz azul y roja y sonido la oscuridad. Una vez en su trono, otros subordinados vestidos de blanco fueron a recibirle. Lo que dirían no era tema agradable de contar. No le gustaban nada sus palabras, y tampoco que sus amigos no estuviesen a su lado. Según le habían dicho sus criados, en la otra sala los guardaban. No estaba escuchando y decidió que debía prestar atención a sus cuidadores. Habló así el curandero de túnica blanca. «Tomás, ha sido un milagro encontrarte en aquella cueva. Pensábamos que estarías con tus padres. Los lobos destrozaron la casa. Mi dulce niño, qué alegría me das. Descansa y olvida esa maldita cabaña. No te preocupes, que aquí por fin dormirás calentito». Las palabras eran cálidas y su sonrisa transmitía hospitalidad. Él seguía teniendo mucho frío. Sus ojos no quisieron ver más. Dormía plácidamente. Una hora más tarde, un pitido ruidoso hizo a los médicos entrar a la sala. Gritaron, lloraron y los sacudieron. Pero no hubo respuesta. Ya está. Y ahora me retiro y dejo a mis compañeros continuar. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, gracias. Yo soy Nara Cortés, también del mismo grupo, y mi relato se llama El joven cuervo. A ver, había pasado ya mediodía cuando Víctor despertó de su larga siesta. Se encontraba, como cada tarde durante sus vacaciones de verano, en el bonito jardín de la casa de sus abuelos. El único ruido que se escuchaba era el plácido cántico de las aves, contentas por tan maravillosa tarde, ni cálida ni fría, típica de los veranos en Ávila. Cántico que solo era interrumpido por el graznido de un joven cuervo. Se dio cuenta, mientras sus ojos se acostumbraban a la brillante luz solar, que se había quedado dormido mientras leía en el césped. La casa se vislumbraba a lo lejos, con su abuela viendo la televisión en el porche y su abuelo quitando un avispero de un árbol cercano a la vivienda. La finca, como podéis imaginaros, era bastante grande. Víctor se encontraba en la parte posterior de la casa, alejado lo suficiente como para que las figuras de sus abuelos no fueran más que grandes muñecos de Playmobil, que, bueno, más grandes que los muñecos de Playmobil que tenía en su habitación. Por lo que, cuando llamó a su abuela para pedirle la merienda, esta no movió ningún músculo. Optó entonces por recoger el libro y la manta en la que se encontraba y coger algunas de las herramientas del cobertizo. Si quitaba las malas hierbas antes de que su abuelo le dijera nada, seguro se sentiría muy orgulloso de él. Por ello, avanzó con paso decidido hacia la pequeña caseta que se encontraba casi a la esquina del vallado que rodeaba la finca. Cuando llegó, le extrañó encontrarse la puerta ligeramente abierta. Su abuelo siempre la dejaba cerrada para evitar que los gatos callejeros, que acostumbraban visitarles para pedir su ración diaria de comida, pudieran organizar algún estropicio o hacerse daño con alguna de las herramientas. Sin embargo, no le dio ningún tipo de importancia. Él era el primero que siempre dejaba su cuarto sin recoger. Fue directo a la pared donde se encontraban colgados todos los utensilios del huerto. Todo estaba en su sitio, salvo, justamente, la azada que Víctor necesitaba. Una azada pequeña, que le habían regalado por su cumpleaños, siendo sus abuelos conocedores de cuánto le gustaba el pequeño huerto. Pensando que había perdido su regalo, Víctor corrió al huerto para buscarlo lo antes posible. No solo le apenaba por el valor que tenía para él, sino que tampoco quería decepcionar a sus abuelos. Buscó y buscó, sin ningún resultado, toda la tarde. Ya comenzaba a anochecer, hasta que, de repente, escuchó la llamada de una voz masculina, algo rasgada por el tabaco, que supuso sería de su yayo. Se dirigió entonces hacia el porche trasero donde había visto ese mismo mediodía a sus abuelos. Cada paso que daba estaba acompañado con el ligero graznido del cuervo, el cual parecía haberse encariñado con el lugar, y sentía los nervios recorrerle el cuerpo. ¿Cómo iba a decirles que había perdido la azada que con tanto cariño le habían regalado? Sin embargo, cada centímetro que se acercaba podía notar que algo iba mal. Su abuela seguía en la misma mecedora, viendo la programación que emitían en su canal de cotillos favorito. Era extraño que no se hubiera puesto ya a preparar la cena con el abuelo. Pero, pensó, a lo mejor ya habían terminado y había vuelto a sentarse para ver algo mientras le esperaban. Su abuelo, ¿dónde se encontraba? Miró donde le habían visto por última vez. Aquel alto pino que estaba cerca de la vivienda,
pero solo encontré una vacía escalera. Quizá esté dentro, preparando la cena, la mesa como acostumbraba. Cuando se acercó lo suficiente, comenzó a llamar a su abuela. Ya estoy. ¿Está lista la cena? Sí, hijo, date prisa y ven. Dijo con una voz algo rasgada. Quizá se había resfriado. Aliviado, comenzó a correr en dirección a la mecedora, dispuesto a darle un gran abrazo y a disculparse por su despiste. No obstante, cuando al fin llegó y extendió los brazos, pudo notar una corpulencia que nunca había asociado a su yaya. Se encontraba con la vista en la pantalla, casi dándole la espalda, y completamente congelada, seguramente debido a la fría noche, que comenzaba a cerrarse sobre ellos. Pero esa idea se disolvió en su mente al ver que tampoco se movía. ¿Qué le pasaba? ¿Acaso estaba enfadada? Cuando le giró la cabeza para ver si se encontraba bien, casi se cae de la impresión. Quien estaba allí sentado no era su yaya, ni siquiera alguien era alguien al que conociera. Su rostro estaba pálido como la luna y sus ojos, de un gris inquietante, se encontraban rodeados de unos círculos negros como la noche. Nunca tuvo tiempo para reaccionar. Un pañuelo blanco se acercaba a gran velocidad a su rostro, recibiendo el tóxico olor casi como un puñetazo. No podía respirar nada que no fuera aquella fetidez, la cual parecía llevarle a la oscuridad con cada intento de inhalar un poco de oxígeno. Lo último que pudo observar antes de que esta oscuridad empañara sus ojos fue la azada pequeña, manchada de sangre, encima de la mesa pequeña del porche, con el escandaloso ruido del joven cuervo de fondo. Bueno, yo soy Clara Collado y mi microrrelato se llama Domingo. Espero que os guste. Era domingo y los domingos siempre iba con mi madre al centro comercial. Hacíamos una lista de todos los recados que surgían durante la semana y los concentrábamos en una sola mañana. Tras terminarlos, nos recompensábamos con un café o, en mi caso, un batido de chocolate. Era una tradición, siempre lo fue, y no solo en mi familia, sino en todas las de la zona. Los domingos era casi de obligado cumplimiento que las madres llevasen a uno de sus hijos a hacer recados. El domingo 15 de enero de 2004 me levanté cansada. No tenía ganas de salir de la cama, pero mi madre me gritó desde la cocina para que me apresurase, porque si no, no nos iba a dar tiempo a completar esa lista que habíamos creado durante la semana. Nos montamos en el coche, pusimos mi canción favorita de aquel momento, Complicated, de Avril Lavigne, y emprendimos el camino hacia el centro comercial. Fueron unos 15 minutos, lo normal de todas las semanas. Al entrar, ya había numerosas madres con sus hijos cogidos de la mano, corriendo de un lado a otro para conseguir las mejores rebajas posibles. Mi madre las imitó y de un tirón que casi me arranca el brazo, me arrastró tienda por tienda comprando todo lo que necesitábamos. Unos zapatos para mi hermano, una camisa para mi padre, unos calcetines para mí. Acabamos con unas 5 bolsas llenas hasta casi rebosar, y mientras mi madre pedía el café y el batido, un premio que sin duda nos habíamos ganado, yo recolectaba todos los tickets de los artículos, por si acaso nos hacían falta. Mi madre llegó a la mesa, y tras terminar nuestras respectivas consumiciones nos miramos, era la hora. Saqué los tickets que tan cuidadosamente había ordenado con tranquilidad, y buscamos la palabra tú entre la tinta negra que los cubría con los precios. La encontré. Mi madre me miró a los ojos. No derramó ni una sola lágrima. Se levantó de allí y se fue. Unos hombres me agarraron por los hombros y me llevaron a la sección de niños perdidos. No recuerdo la última vez que vi la luz del sol, pero mi último batido de chocolate estuvo buenísimo. Yo soy Marina Caballero y mi microrrelato se llama El escondite. Hoy parecía ser el día más soleado del año. La luz brillaba con intensidad desde el cielo, despertando a los pajarillos y demás animales. Todos ellos cantaban con júbilo mientras las niñas también se levantaban de sus sacos de dormir. Habían pasado la noche en el bosque, de acampada con la encargada de su grupo de Girl Scouts. La señora Hernández tenía siempre una sonrisa en el rostro, entusiasmada por compartir su emoción con las niñas a las que cuidaba. La mujer reunió a todas las niñas para desayunar entre risas. Todas se los estaban pasando genial. Habían pescado, se habían bañado en el río, habían comido nubes calentitas por el fuego de la hoguera. Estaban deseando contarles la aventura que habían vivido a sus padres, a los que tenían muchas ganas de ver, pues llevaban en el bosque un par de días ya. La señora Hernández repartió un par de bollos envueltos en plástico a cada niña, para que desayunaran. Ellas se lo comieron todo, aunque mientras no hacían más que preguntarle a la mujer qué harían ese día. A las niñas les frustraba que solo sus padres tuvieran una copia del horario, con cada cosa que iban a hacer escrita en él.
Ni siquiera se la habían dejado leer a ninguna, pero también les entusiasmaba porque así era todo una sorpresa. «Debéis tener más paciencia», le dijo la señora Hernández, recogiendo los plásticos para meterlos en una bolsa y tirarlos más tarde. «Pronto sabréis lo que haremos hoy». Algunas de las niñas resoplaron, aunque otras muchas dieron saltitos de alegría al pensar qué iban a hacer. «Pero ya hemos desayunado», protestó una de las niñas. «Siempre nos lo cuentas al acabar. Idos a por el uniforme limpio y os lo explicaré». Todas gritaron con entusiasmo y se fueron corriendo a las tiendas de campaña. Allí se vistieron lo más rápido que pudieron y en cuanto que estuvieron todas listas, volvieron con la señora Hernández. «Hoy jugaremos al escondite», habló la mujer, que escondía algo tras su espalda. «Yo contaré hasta 100 y vosotras debéis esconderos por todo el bosque». «¿Y qué pasa si nos encuentras?», preguntó una de las niñas. La sonrisa de la señora Hernández, que siempre era alegre y hasta tranquilizadora, se volvió macabra. Sus ojos se tornaron más oscuros y bajó un poco el mentón. Amplió su sonrisa, no haciéndose sino más terrorífica, y algo parecido a un reflejo brilló detrás de su espalda. No contestó, pero al ponerse de cara al tronco de un árbol para contar, las niñas vieron que lo que escondía la señora Hernández era un machete. Bueno, mi nombre es Noelia Sánchez y mi microrrelato se titula Destino. Era una mañana de marzo. El frío de la mañana empezaba a ser soportable y mis padres hacían sus maletas con prisa. Cada vez que nos íbamos de vacaciones, mi hermano y yo nos limitábamos a mirar y esta no iba a ser una excepción. Llegamos a la estación y subimos al tren que nos llevaría a nuestro destino. La familia con la que compartimos vagón eran los Cohen, unos conocidos poseedores de varios comercios de telas en nuestra ciudad. No fue difícil entablar conversación con ellos. Mi padre solía hablar con el señor Cohen de finanzas y negocios. Por otra parte, las mujeres compartían su preocupación por las recientes olas de violencia que reventaban los escaparates de las tiendecitas de nuestro barrio. La señora Cohen tenía en brazos a su único hijo, un bebé de apenas un año que despertaba muy poco interés en mí. Decepcionada porque nadie del vagón compartía conmigo los gustos e inquietudes típicas de una chica de mi edad, me vi obligada a entablar una conversación con mi hermano pequeño. Para mi fortuna, esta no duró demasiado, ya que el tren llegó a su destino antes de lo esperado. Mi cara de apatía, aquella que solía provocar algún comentario disciplinal de mi madre, desapareció en el momento en el que salimos del vagón y vi a muchas otras familias como la mía. Había muchas chicas de mi edad, todas ellas candidatas a convertirse en mis nuevas mejores amigas. Una leve llovizna nos acompañó por el camino de tierra hacia nuestro nuevo hogar. Un perro de color castaño llamó mi atención e hizo que me desviara sutilmente de la ruta. Se dejó acariciar y después de olisquear mi mano, pude deducir que se trataba de un precioso pastor alemán. Una sombra camuflada con el cielo apareció detrás del animal. Un hombre alto y uniformado me invitó con su brazo, adornado por un brazalete rojo, a seguir por el camino ya embarrado por la lluvia. Hola, con mi relato voy a empezar la segunda parte de la antología, que es sobre juventud, la parte de juventud, y mi relato se llama Mis espaguetis favoritos. Estaba muy hambrienta, llevaba toda la semana estudiando para los exámenes y por fin ya había acabado. Me había pasado los días y las noches estudiando para mis finales del curso y la verdad es que no había podido socializar mucho con mis amigos y familia. E incluso apenas les había visto, ya que pasaba mucho tiempo en la biblioteca y cuando llegaba a casa iba directa a mi habitación a seguir con mi labor. Hoy, como ya no tenía nada que hacer, aproveché para echarme una siesta, ya que estaba muy cansada y no había estado descansando mucho. Mi madre sabía lo estresada que había estado durante todos estos días, por lo que quiso preparar mi plato favorito para cenar, espaguetis a la boloñesa. Cuando me desperté de la siesta ya era algo tarde, faltaba muy poco para que cayese el sol. Comencé a oír algo de ruido proveniente de la cocina, pero seguro sería mamá, que habría llegado de trabajar y estaría preparando la rica cena que me esperaba. Me sorprendió escuchar música, ya que ella no suele poner música, y menos si está cocinando. Supongo que estará muy contenta de que por fin haya acabado los exámenes y pueda pasar tiempo con ella. Hice un poco de tiempo hasta que me llamó para cenar. Cuando bajé al comedor, allí estaba preparado mi plato encima de la mesa. Solo estaba puesto mi plato. Mamá seguía en la cocina, tarareando junto con la música. No esperé más y empecé a comer. ¡Qué bueno estaba!
Me di cuenta de que ya no quedaban servilletas, por lo que me levanté hacia el armario que tenía a mi derecha para sacar el paquete y llenar otra vez el servilletero. Cuando abrí el armario se cayó una bola de algo. No veía bien lo que era ya que no entraba la luz. ¿Era un ojo? Me quedé paralizada. No quise mirar más. Serían imaginaciones mías. Me senté en la mesa otra vez y al pinchar una de las albóndigas del plato vi un pelo. ¿Me estaba volviendo loca? Volví a mirar en el armario, pero esta vez enfoqué con la linterna del móvil. Era papá, o eso parecía. No le podía reconocer. Me giré a oír un ruido de la cocina. Una silueta de una mujer me miraba y sabía que no era mamá. ¿Te han gustado tus espaguetis? Papá, por desgracia, no ha podido probarlos y yo todavía tengo que cenar. Pues hola, soy Laura Cerezo y os voy a leer mi microrelato que se llama El picnic, así que espero que os guste. El 21 de marzo era una mañana totalmente propia de comienzo de primavera. Un día soleado donde los pájaros, con sus cánticos, alegraban la mañana de clase de los jóvenes. Para Olivia era un buen día. Intentó prestar atención a las clases, pero sus nervios podían con ella. Estaba tan nerviosa que tuvo que sacar un bolígrafo con el que jugó, pasándoselo de mano en mano para calmarse. Eso le ayudaba. A pesar de ello, la joven sentía que el día no podía sonreírle más. En apenas unas horas se vería con aquel que despertaba sonrisas todas sus noches, aquel por el que la ilusión y la alegría habían vuelto a su vida. El reloj marcó las 12:30. Olivia recogió rápido su bolso. Era el momento. El chico la esperaba fuera de la facultad, en su Range Rover negro. Emocionada, se despidió de su compañera Raquel y se adentró corriendo en el coche del joven. Sentía que iba a ser la mejor cita de su vida. Los dos acordaron irse a un lugar tranquilo donde pasar una velada romántica. ¿Qué mejor que un picnic en el coche en uno de los mejores miradores de Madrid? Olivia lo había preparado todo. Una botella de vino, unas copas de plástico, unos sándwiches, un bizcocho de chocolate y el mantel de cuadros rojos que siempre utilizaba para este tipo de ocasiones. Todo estaba cuidado al milímetro para causar una buena impresión a Teo. Este último abrió el maletero para colocar el picnic y disponerse a disfrutar de su cita. Olivia colocó con sumo cuidado el mantel, como si fuese una pieza valiosa que se fuese a romper. Abrió la botella de vino y le sirvió una copa a Teo, con la que brindaron mientras ambos se sentaban y se disponían a disfrutar de lo preparado. ¿Qué es eso? Preguntó Teo señalando el bolsillo del pantalón de la joven. ¿El qué? Respondió dudosa Olivia. ¿Por qué llevas un bolígrafo en el pantalón? ¿Se te ha olvidado meterlo en el estuche? Se rió Teo. Olivia lo miró con una sonrisa. Sabía que era el momento. Miró por el rabillo del ojo el mantel en el que se encontraban, el cual estaba perdiendo ese color rojizo que lo hacía tan especial. Entonces recordó lo que tenía que hacer. Y así, en apenas unos segundos, el mantel volvió a teñirse completamente de rojo. Buenas tardes, mi nombre es Martín y bueno, lo primero de todo quería agradecer a nuestro profe Juanma por darnos esta oportunidad de compartir nuestras historias y segundo, también quería decir que se ha acabado el capítulo de la juventud, con mi microrrelato empieza la parte de la antología de la edad adulta. Mi microrrelato se llama La terraza desconocida. En una calurosa mañana de julio, a las 8 horas de la mañana, en la calle de Gavisamao, el primer cálido rayo del sol traspasaba la ventana, despertando así a Marie. Siendo una persona a la que le gustaba despertarse muy temprano por la mañana, Marie seguía los mismos pasos todas las mañanas de verano. Se despertaba, se lavaba la cara, preparaba el café y se lo tomaba en su terraza. La joven y dulce Marie tenía lo que muchos envidiaban, una vida tranquila y despreocupada. En la terraza, de grandes dimensiones y con una abundancia de flores, disfrutaba de su café con leche. Las vistas daban a lo que ella llamaba la dimensión azul, pues mostraba el azul claro del cielo mezclándose con un oscuro azul del mar. Sin duda, la terraza era su sitio favorito de la casa, donde se respiraba libertad e independencia. Llena de colores, naturaleza y frescor, era la envidia de muchos vecinos, los cuales no gozaban de casas tan lujosas. El resto de la casa, de grandes dimensiones, era muy diferente a la terraza, más oscura y más clásica, más fría. Esto era debido a que Pierre, quien compartía la casa con Marie, era artista. A la hora de pintar o fotografiar, Pierre prefería trabajar en un espacio más callado, más hermético y de ambiente mucho más seco. Para Pierre, Marie lo era todo, era el epicentro de su vida. Él decía que no pintaba o fotografiaba para ganar dinero, sino que, según él, lo hacía para expresar el amor que sentía por su compañera de vida. El 100% de sus obras iban sobre ella, tanto representaciones físicas como metafóricas. ¿Y qué más podía pedir Marie? Lo tenía todo. En los barrios de Colliure, el verano suponía la felicidad.
Los niños corrían por las calles. Los adultos disfrutaban de su tiempo libre y los mayores observaban inquietos los atardeceres. Entre los grupos de jóvenes, peloteaban los balones en la playa, corriendo de un lado a otro como si la vida les fuese en ello. Cuando terminaban el partido, exhaustos, observaban detenidamente las revistas que Antón, uno de ellos, traía. «¿De dónde las has sacado?», preguntaba Julián, atónito. El resto del grupo esbozaba una sonrisa con una pizca de picaría. «Se la he robado a mi padre», respondía Antón. «Las guarda siempre en el mismo cajón. Molan, ¿eh?», comentaba. «¿Sale la musa?», preguntaron todos a la vez. «Sí», dijo Antón, «en varias páginas». La musa era una joven rubia, de edad joven y muy sensual, que aparecía desnuda de cuerpo y el rostro tapado de las páginas. Los niños la adoraban como si de una diosa se tratase. Quizás fuese por la edad o por las hormonas. Ya la habían visto en varias ediciones de la revista, que siempre las traía Antón. Nadie sabía el nombre de la musa, pero se murmuraba por el pueblo que era una estrella de Hollywood, o que era la novia de un futbolista. Unos niños dijeron que la vieron una vez en el pueblo, pero nadie les creía. A partir de las 10 de la mañana, Pierre no dejaba a María asomarse a la terraza, ni siquiera salir a la calle, ya que tenían que trabajar. María, aunque triste, lo entendía y lo respetaba. Pierre tenía que trabajar, necesitaba concentrarse y además lo hacía todo por ella. En su cabeza pensaba que no se podía ser más afortunada, pero su corazón la mandaba mensajes vacíos. A partir de las 11, Pierre la llamaba para comenzar su trabajo. Primero la maquillaba lo que él llamaba los desperfectos, los cuales estaban por todo el cuerpo, ojo, rodilla y muslo entre otros, y escocían al pasar el dedo y el maquillaje por ellos. Después la desnudaba, admirando su belleza corporal. ¿Qué más podía Marie pedir? Un hombre que la maquillase, la lavase, la cuidase, la tocase. Después de prepararla, la fotografiaba, mientras que no paraba de repetir lo guapa que era. Marie esbozaba media sonrisa, sintiendo por enésima vez el centro de atención. La semana siguiente, la felicidad seguía recorriendo las calles de Collioure. Los adultos y su tiempo libre, los ancianos y sus atardeceres, y los jóvenes y sus revistas seguían presentes. La musa volvía a aparecer, y los niños se volvían locos. Esta chica lo tiene todo, dinero, belleza, fama, su vida debe ser increíble, especulaban los niños. Ese mismo día por la mañana, Marie seguía bebiendo su mismo café, en la misma terraza, el mismo mar. La misma vida de ensueño, nada cambiaba. Llegaron dos cartas a la casa, una era un cheque de una empresa, la cual Pierre abrió apresurado y con una expresión entusiasta. Había ganado mucho dinero con su arte. La otra era de su madre, la cual decía lo siguiente. Querido Pierre, espero que te encuentres bien. Yo sigo aquí, aburrida en la ciudad, sin nada más que pasear y cuidar a tu padre. Pero con eso me vale. Aunque no sea gran cosa, hay que hacerlo todo por la familia. Espero que sigas con tu arte, siempre ha sido muy bueno, y que no te dejes llevar por la melancolía y la tristeza. Han pasado ya 5 meses desde que Marie desapareció. Aún así, sigue con lo tuyo, cariño. Te quiere, mamá. Y bueno, yo soy Alejandra y este es el último de los relatos y se titula La casa de mis sueños. La casa era luminosa desde su entrada hasta el rincón más recóndito de cada habitación. Tenía 3 habitaciones, 2 baños, una cocina con isla y un jardín en el que se te perdía la mirada. El hombre calvo, con gafas de culo de botella y con un bigote con apenas 3 pelos, estaba deseando que asintiese con la mirada. Era el agente inmobiliario al que iba a comprar la casa. Pero antes de hacerlo, le pedí si podía asomarme a la pequeña terraza que había en el dormitorio principal, porque necesitaba estar seguro de que era la casa de mis sueños. Subí la escalera de caracol que llevaba al dormitorio, abrí la puerta de cristal que separaba la terraza del interior de la habitación y salí a respirar aire fresco. Levanté la mirada y la vi, una mujer de rostro perdido, descalza y con una toalla colocada en la cabeza para secar su cabello tras salir de la ducha. Me quedé paralizado, no sabía realmente cómo reaccionaría, pero ni en mi peor pesadilla me habría quedado así de petrificado. Entré, cerré la puerta, bajé la escalera de caracol y le dije a la gente que me estaba esperando con cara de incertidumbre que me quedaba con la casa. Hicimos el papeleo en la cocina y comprobé que desde la ventana, junto al fregadero de mármol, también se veía el hogar de la mujer misteriosa de enfrente. Acompañé al hombre a la entrada y me entregó las llaves. Quedamos en que a la mañana siguiente vendría a firmar el aval y ya la casa sería definitivamente mía, pero que podía dormir ahí esa misma noche. Cerré la puerta y se hizo el silencio. Solo se escuchaban los pájaros que habían anidado en el árbol contiguo al salón y el motor del coche de la gente que se iba perdiendo poco a poco a medida que se alejaba el vehículo. Saqué mi maleta del coche y lo primero que hice fue darme una ducha con agua tibia en el baño de mi nueva habitación. Tenía un ventanal desde el que se veía todo el jardín y también otra estancia de la casa de al lado. Ya me imaginaba desayunando en ese hermoso jardín, leyendo el periódico y escuchando música clásica desde la primera hora de la mañana. Después de tantos años, lo había logrado. Tenía ante mis ojos la casa de mis sueños, pero eso no era lo más importante y lo que realmente me mantenía atónito.
junto a ella la casa de la mujer que me metió en prisión hace 30 años por un delito del que era inocente. La casa de la mujer con la que tuve una aventura mientras trabajaba codo a codo junto a su marido. La casa de la mujer que aparecería muerta a medianoche. La casa de la mujer que me arruinó la vida. Lo hacemos de manera diferente. Hay quien se asusta. Hay quien tiende a hacer el esfuerzo mínimo. Y luego está mi equipo. Somos los que todo se nos hace poco y queremos ofrecer lo mejor de nosotros mismos en cada frase, cueste lo que cueste. Hablo en plural porque no soy yo sola, evidentemente. Somos más tornillos en este engranaje. ¿Y por qué utilizo la palabra tornillos? Quizá os preguntaréis. Porque como he hablado con Rubén Padilla muchas veces, buscamos ir más allá, aunque para ello debamos retorcer y retorcer la vida y dar una vuelta más de tuerca. Y bueno, antes de empezar, pues querría presentaros a mis tornillos. En primer lugar, vamos por orden alfabético, Rafael García Montero. Bueno, si queréis, cuando yo diga un nombre podéis decir bien, y así es algo más distendido. Rafael García Montero, bien. Rubén Jabardo Pecharromán, que no ha podido venir. Bien. Rubén Padilla de Aguiar. Bien. Luis Pérez, que tampoco ha podido venir porque, bueno, él ha leído su relato. Javier Urzainqui. Bien. Y yo misma, Leticia Sánchez de Pablo. Bien. Bueno, pasado este momento de distensión, comenzamos la presentación del trabajo. El texto sobre el que debíamos trabajar la intermedialidad y la transmedialidad, o lo que es lo mismo, sobre el que debíamos tejer un producto que se adaptara a otros medios, pero que no perdiera su esencia ni contradijera el relato de Julio Cortázar, era La continuidad de los parques, que se inserta en su obra final del juego. Perdón. Julio Cortázar necesita poca presentación. No obstante, os haré una pequeña semblanza sobre él. Julio Cortázar nace en Bruselas en agosto de 1914. Su padre era personal de la Embajada Argentina en Bélgica. Por eso nace en Europa. Durante la Primera Guerra Mundial se refugian en Suiza, posteriormente vuelven a Argentina y obtiene el título de maestro en 1932. En 1935 comienza la carrera de Filosofía y Letras. Es profesor en la universidad hasta que en los años 40 abandona su puesto por problemas políticos y comienza la publicación de artículos y relatos. Al poco tiempo consigue el título de traductor oficial de inglés y francés y se traslada a París, donde trabaja para la UNESCO como traductor. Sus traducciones, valga la redundancia, de Edgar Allan Poe, influyen sin duda en su obra, como se aprecia en su colección de relatos Bestiario, de 1951. En 1956 publica Final del juego, un relato de cuentos de ficción, aunque tendremos que esperar a la segunda edición, a 1964, cuando incluye este relato La continuidad de los parques, texto que da pie a todo este trabajo transmedia y a esta presentación. Pero Cortázar no se hace famoso hasta 9 años después de la primera edición de Final del juego. Es en 1963 cuando publica Rayuela, su obra maestra. En los años 60 viaja a Cuba y queda definitivamente marcado en el plano ideológico. Inicia su andadura política apoyando a líderes como Fidel Castro o Salvador Allende. En su libro de Manuel, de 1973, queda reflejado este compromiso político. En 1984 recibe el premio Conex de Honor en Argentina y poco antes de fallecer publica su libro de poemas Salvo el crepúsculo y los artículos Argentina, años de alambradas culturales y por fin en 1984 a principios, en febrero, si no recuerdo mal, fallece en París.
Suponemos que todas las personas que habéis leído La continuidad de los parques imagináis vuestro propio final. Es lo que te pide a gritos el relato. Sin embargo, en nuestro caso, nos hacíamos otras preguntas. Como ya hemos dicho, somos tornillos a los que les gusta dar una vuelta más. Por ello, en nuestras primeras reuniones, lo primero que nos hacía debatir a todos eran varias preguntas. ¿Qué le ha llevado a los personajes hasta allí? ¿Y cuál es su punto de partida y por qué parten de esa situación? ¿Cuál es la situación inicial? Y con esas preguntas entendimos que lo que debíamos hacer era una precuela. Cada uno de nosotros entonces tomó un camino que debía desembocar en la continuidad de los parques. Y sin darnos cuenta, compactamos una bola de nieve que se iba haciendo cada vez más grande y la lanzamos ladera abajo. El proyecto se agrandó y se agrandó y se agrandó bastante, la verdad. Para cuando volvimos a hablar todos juntos, ya casi habíamos concebido Strandmon. Javier Urzainqui y Rafael García Montero se encargaron del análisis de los personajes, de los objetos que ponen en camino la bola de nieve y de las palabras y pensamientos de estos personajes, es decir, lo que era toda la tramoya de guiones literarios. Yo me encargué de editar y dar forma al podcast que recogía esos guiones. Rubén Padilla se centró en la psicología de la chica, de uno de los personajes, la adaptó a la actualidad y además de escribir un diario bastante sustancioso, lo tradujo en un perfil completísimo en Instagram, que podéis visitar, es @strandmoncortazar. Por su parte, Rubén Jabardo y Luis Pérez cogieron todos esos ingredientes, los metieron en una coctelera y lo alojaron en una página web. Y no os impacientéis, que ya vamos llegando a Strandmon, que es Strandmon. En nuestras conversaciones algo surrealistas, dicho sea de paso, entre Javier Urzainqui y yo, divagábamos cómo había llegado el sillón a casa del señor. Inventábamos que una mañana de sábado el solitario señor de la casa y el mayordomo habían cogido el coche de este último, porque una furgoneta era excesivo para un señor y además carecía de glamour. Total, para un sillón. Y se habían personado en IKEA. Os suena la escena, ¿verdad? Allí el señor había elegido un sillón orejero de terciopelo verde donde leer pausadamente y acariciar su suavidad mientras contemplaba la vida pasar a través del gran ventanal que presidía su salón. Ambos habíamos discutido sobre qué caminos tomaban en IKEA y qué era lo que tenían que hacer y cómo cargar. Entonces, imaginábamos que esos dos personajes habían discutido si pagar en efectivo o con tarjeta, si pasar por la autocaja o por la de la señorita rubia, si coger un carro o una plataforma con ruedas, que por qué habían comprado tantas cosas, cómo iban a cargarlo, ya en el parking que no les cabían los paquetes en el coche, al llegar a casa con el sillón que había que montarlo, que no se ponían de acuerdo si el tornillo fijaba la pata Stubart y si enganchaba con el tirafondo Secket más allá del reposabrazos Roninge. Un follón. En esas conversaciones andábamos Urzainqui y yo, cuando buscando imágenes que ilustraran el trabajo encontré una foto en internet de un sillón con las características del relato. Un sillón de IKEA. ¿Adivináis cómo se llama ese sillón? Strandmon. Así surgió el nombre. Y así plasmamos la figura y la psicología del objeto, según nuestra imaginación, en el trabajo. Fue fabricado en acetato de sodio y con un diseño tan cool como la cristología hippie. Fue elegido por la Academia de Ciencias Soviéticas para probar su transmisor telepático de microondas psicotrónicas. Ideal para mantener coloquios sobre la gramática de los mitos y soñar con poder desinfectar las cenizas del pasado. Un regalo de la providencia, para personas sencillas con pesadillas sencillas. En la etiqueta se advertía que no altera los ciclos de fecundidad.
estrambótico, ¿verdad? Ese es nuestro Strandmon. Y ahora, sin más dilación, vamos con la web que podemos encontrar. Bueno, tenéis la dentro de todo el trabajo y dentro del laboratorio tenéis todos los enlaces o los vais a tener, los QRs, para poder ir saltando de uno a otro. Para empezar, una cabecera nos anuncia el relato, la precuela que todos esperan. A continuación, haciendo scroll, encontramos el guión literario, el podcast en la plataforma iVoox, el perfil de Instagram y la biografía de Julio Cortázar, en la que, además de hacer mención a sus obras, se cuentan las partes más destacadas de su vida. En la parte superior derecha del menú, bueno, está todavía con la semblanza, a la derecha en el menú vemos equipo. Y dentro de equipo podemos encontrar una fotografía de la fachada de nuestra facultad y un poco más abajo nuestros nombres. Salimos de este epígrafe y vamos al apartado guión. El guión muestra al completo el texto original que, por razones evidentes de extensión, no lo pudimos plasmar en el podcast íntegro. Sin embargo, la web nos permitía, de manera atractiva, estéticamente hablando, indicar la ergodicidad del relato, en qué momento transcurre la vida y en el que no nos detenemos. Finalmente, en la parte inferior de esta entrada, enganchamos con la continuidad de los parques. Esta inserción está anunciada por la fotografía de su autor, de Julio Cortázar. Ahí está. Y se ensambla a través de la imagen del sillón y, bueno, más abajo, con un diálogo de nuestra creación también. Y para finalizar, a través de la voz del narrador con el relato abierto a continuidad de los parques. Este es el final del guión original. Retomamos el menú principal para llegar a los personajes. Encontramos la fotografía de cada uno de ellos: el lector, la muchacha, el enamorado y el mayordomo. Las fotografías, si no recuerdo mal, están hechas con inteligencia artificial. Hoy en día hay aplicaciones para todo. Dentro del apartado el lector, vemos una descripción, tiene una psicología angosta que se recoge también en la web. Podéis leerlo para comprender mejor su mente. Y de aquí, pues, pasamos a ver a dónde pasa esto. Pasamos al sillón, donde está la descripción que os he leído hace un momento. Ese es el sillón de IKEA, ese es Strandmon, el original. Y de aquí pasamos al podcast, donde explicamos qué es una precuela, quién se ha encargado de cada parte, y un enlace a la plataforma iVoox para escucharlo. Y bueno, de aquí pasamos ahora sí al perfil de Instagram. El perfil es que merece un apartado específico porque es rico, riquísimo, tanto estéticamente hablando como en contenido. Comenzamos con la bio del perfil, donde se anuncia el nombre y los participantes, así como un enlace recortado en Bitly a la web. Mirad qué belleza de perfil. La construcción de la estructura lleva un trabajo ímprobo, ya os lo digo. Entre otras cosas porque, como los usuarios de Instagram, sabéis que se monta de detrás adelante. Entonces, cada vez que metes una nueva publicación, tienes que volver a reorganizar absolutamente todo. Cada personaje tiene su fotografía y su código QR, que te explica su psicología y te lleva de nuevo a la web. También el sillón, el escenario del crimen y el puñal, por ser los objetos que de alguna manera son la transformación, son los que producen la transformación de esos personajes. Y de ahí pasamos al diario de una joven. ¿Cómo se sentía esa joven? ¿Qué pensaba esa muchacha? ¿Cómo actuaría? Todos estos matices quedan plasmados en su diario personal.
donde se ponen de manifiesto sus verdaderos sentimientos. Su firma es una estrella. Eso también es, bueno, original de Rubén, porque quiso darle ese cariz de inalcanzable pero brillante. Además, en los comentarios de cada publicación se refleja cómo avanza su psicología dentro de esta precuela, Strandmon. Por ejemplo, sobre la biblioteca, es una puerta que siempre había estado cerrada, se abre por accidente. El día, bueno, aquí tenéis la estrella marcada de la firma de la muchacha. Esto es parte de cuando se casa. Bueno, no os quiero contar mucho más. Quiero que lo leáis o que lo veáis, lo escuchéis. Una vez que la boda tiene lugar, comienza el calvario de la víctima. Tras unas semanas de matrimonio, la distancia ha crecido entre ellos. Odio, violencia y pesadillas que la arrastran hacia el inframundo. Su marido le regala un libro. Este libro es Final del juego. Y aquí es donde empieza el diario de una amante. Un misterioso sujeto ha llegado al pueblo. Su carisma y encanto cautiva a todos, aunque sus intenciones reales no son reveladas. Menuda fotos, ¿eh? Vale. Aquí tenéis parte del diario, es manuscrito, el libro que le regala, como os comentaba. Un misterioso sujeto ha llegado al pueblo, su carisma y encanto cautiva a todos, aunque sus intenciones reales no son reveladas y la muchacha cambia de perspectiva sobre su vida. El amor lo puede todo. O casi todo. Y aquí es donde empieza y se da a conocer que también puede cometer asesinato. Y este es el fin del perfil de Instagram. Bueno, está aquí pasando más hojas. La verdad es que Rubén hizo un diario de más de 60 hojas a mano. Contó hasta el menú de la boda. Os podéis imaginar todo, bueno, todo lo que se cuenta, se suele contar en Instagram, la verdad. Es que no os voy a revelar nada que no sepáis. Bueno, por último, después de ver este perfil de Instagram, llegamos al podcast. En él aunamos todas las piezas del puzzle y llegamos a una coralidad que transita desde la voz del narrador por todos los pensamientos de todos los personajes. No queremos revelaros toda la trama, pero sí mostraros algo de ella, por lo que os hemos preparado un tráiler para que vosotros mismos os adentréis en el universo de Strandmon. Antes de cuando termine el tráiler, me gustaría comentaros un final, ¿vale? Pero sin más dilación, vamos a ver ese tráiler. No, no se oye. Ay. Qué pena. Habla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. ¿Tienes claro lo que has de hacer? ¿Cuáles deben ser tus movimientos? No podemos cometer errores. Tengo tanto miedo. No te preocupes, mi amor. Lo tengo todo grabado a fuego en mi cabeza. Muy pronto serás libre. Te amo y te amaré siempre. Y entonces, el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Él había llegado hasta allí tras haber meditado mucho lo que quería conseguir. Lo que realmente deseaba era venganza. Bueno, pues este es el tráiler, espero que os haya gustado, de Strand. Y sí que solo me resta, en nombre de mis compañeros y en el mío propio, daros las gracias por asistir y deciros que este trabajo ha sido preparado a fuego lento, con todos los ingredientes aprendidos durante el curso y con una grandísima admiración por Manuel Brullón y su forma de entender la literatura. No queremos despedir esta presentación sin dar de nuevo una nueva vuelta de tuerca y recordar las palabras del músico Tom Waits. El mundo es un lugar infernal y la mala escritura está destruyendo la calidad de nuestro sufrimiento. Muchas gracias. Igualmente me oís. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es daros las gracias a quienes habéis intervenido. Yo creo que hemos tenido una tarde estupenda con unos relatos y con unas obras verdaderamente excelentes en todos los casos. Entonces, primero que nada, enhorabuena, felicidades. Y quería despedir la sesión de esta tarde, un poco con esta celebración del Día del Libro en la Facultad de Ciencias de la Información, con un pensamiento que me surge de esa teoría narratológica que intentamos los profesores y las profesoras de literatura siempre transmitieron, ¿no? Y que creo que más allá de servir para analizar los textos o para comprender las novelas, los poemas y las obras de teatro, nos da también una importante lección que podemos exportar o traer, ¿no?, por metonimia hacia los relatos de nuestras propias vidas, ¿no? Yo siempre os digo en clase que los objetos y los acontecimientos son los que producen las transformaciones en los espacios y en los personajes. Y que son los personajes finalmente quienes consuman esas acciones y quienes terminan cerrando el círculo, el arco narrativo de transformación que tiene que vivir un personaje. Si no sucede nada, si un personaje no se transforma, si no viaja de un lugar a otro, no hay relato. No hay narración, al fin y al cabo. Y yo creo que esta pequeña norma o esta pequeña lección creo que se ha cumplido en el caso de todas y de todos, que habéis demostrado por vuestras propias palabras que os habéis transformado, que os habéis movido, que habéis viajado de un lugar a otro. Y pues para quienes estamos aquí en este lado de las aulas, ¿no?, en esta parte de las aulas, intentando transmitiros de algún modo esa intuición, yo creo que Juanma estará de acuerdo conmigo que no hay mayor satisfacción que ver que efectivamente todos esos pensamientos, esas intuiciones que intentamos arrojaros en los espacios, ¿no?, y como acontecimientos en vuestro propio transitar por la universidad, de algún modo se consuman en vuestras propias acciones. Entonces, pues yo creo que por cerrar y por devolverle un poco el cumplido que me ha dejado un estado de abatimiento, ¿no?, de Javier y de Leticia y de todos, ¿no?, yo creo que la satisfacción y que el verdadero la verdadera suerte, ¿no?, no es que vosotras y vosotros nos hayáis tenido como profesores, sino que nosotros podremos decir algún día: yo edité las obras de Rafa, de Javier, de Yolanda, de David, de Diego, de Ainara, etcétera, etcétera. Leticia. Así que pues enhorabuena y ojalá que en el futuro podamos seguir leyendo y escuchando. Yo creo que si algo nos queda de este Día del Libro 2022 en la facultad es que de aquí tenemos que salir todas leyendo y todas escribiendo. Así que hagámoslo. Ahora vamos a emborracharnos, ¿no? Como mínimo.
Esto último que no se quede grabado, ¿no? Esto último se puede quitar, ¿no? No, no, no. Pero luego, bueno, luego nos abren expediente. ¿Cómo sabemos cuándo se corta el directo?